Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Mercado Porfirio Díaz. Un saludo a todas las personas que nos ven. Los invitamos a que vengan aquí a consumir su rosca de Reyes. Esta le vale $3.30. Miren, aquí ya se van a llevar una, van a comprar una rosca de Reyes. ¿Están rellenas? No, es la rosca tradicional. Ah, la tradicional. Ah, bueno. Aquí miren, nos van a dar la prueba. Ah, sí. Miren, muchas gracias. Miren, aquí ya nos dieron la prueba de la rosca. Miren, aquí están los globos para los niños, para que le den a los Reyes Magos. Miren, aquí hay de todos los tamaños, hay chiquitas. Y grandes. ¿Una o dos? 70 se lo voy a dar igual que la señora. 80 se lo voy a dar. ¿Una o dos? ¿Quieres decir que te doy? ¿Puedo presentar? ¿Estas dos? No, no, era 60. ¿Qué cuestan los globos? 45. ¿45? Sí, gracias. ¿Y estas chiquitas qué cuestan? Estas. Ajá. Esas le salen a $50 o a 70 esas. ¿A 70? Sí, ahorita nada más termino y ya, okay, ya regreso. Sí, o si me da la prueba, no. No vino. Ahora, y con razón, estaba yo que no, en diciembre me dijo. Me la saluda.
¿Y la grande cuántos muñequitos tiene? La grande 8. ¿8? La mediana 5 y la chica 3. ¿3? Ajá. Sí, aquí estamos para... Sí, ahorita nada más termino y ya regreso. Sí. Sí, miren, aquí nos están dando la prueba para que ya vengan las personas a consumir. Aquí las que gusten, ven a consumir lo local, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué chiquito? Ah, bueno. Mira, ya están los juguetes para que vengan los reyes a comprar, ¿verdad? Sí, aquí ahorita, ya voy a subir el video para que vengan, los Reyes Magos a comprar, para los niños. Hola. ¿Quién quiere esa? Cómpresela. Gracias. Para al Mercado Juárez. Les estamos ofreciendo la rosca de San Marcos. ¿De San Marcos? Disculpa, ¿está rellena o es de naranja? Es de naranja. Con naranja rellena de nuez con arándanos. ¿Arándanos? Oh, ajá. Bueno, para que así las personas pasen a consumirles. Muchas gracias. Sí, de nada. Igualmente. Gracias.
5 cubrebocas, 10. 5 cubrebocas, 10. Semillas. Llévales tu rica rosca de Reyes. De la panadería San Marcos, patrón. Ahí va tu roquita, mire, pégale su compromiso. Te la abro para que la vean. Ah, sí, bueno, muchas gracias. Esa es la grande, ¿verdad? Sí, esta es la grande. ¿Esa qué cuesta? Esta le vale 360. 360. ¿Como para cuántas personas? Si son rebanadas grandes, como para una 18 personas. Ajá. Rebanadas grandes. ¿Sí? Ya si las cortan un poquito más pequeñas, para 22, 23. Ah, ¿y cuántos muñequitos trae? Esta trae de 6 a 8. 6 a 8. Ajá. Sí. Sí, para que ya pregunte a ver cuántas van a querer. Sí, claro. Y ya para que pase. Aquí estamos, compromiso de la panadería San Marcos. Pruébela, mire. ¿Panadería San Marcos? Panadería San Marcos y San Marcos. Ok. Pruébela. Miren, acá nos están dando la prueba. ¿Esta está rellena de pasas? De nuez, pasas y arándanos. Y arándanos, ajá. Bueno. Pruébela. Sí, muchas gracias. Aquí ya nos estamos llenando de tantas pruebas. También aquí está la maicena para que hagan su atolito, para que acompañen su rosca. Hay de sabor de fresa. Vemos. Creo que es pura de fresa. Ay, perdón. Ah, miren, aquí está el chocolate también para que acompañen su rosca el día de mañana. Aquí los esperamos. Es de ese chocolate, sabe muy sabroso. Claro que es criollo. Es criollo. Criollo. Oh, ajá. ¿Qué cuesta la bolsita? 70 pesos. 70. ¿Cuántos trae? 12 también. 12. Oh, yo pensé que 10. No, 12. 12 por 70 pesos. Por 70 pesos. Ah, está muy bien. Sí. Están a muy buen precio, por eso invitamos a las personas que vengan a consumir, que aquí los van a estar esperando todo el día de hoy y mañana. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. A ver, ah, sí, claro. Miren, aquí nos van a dar mantequilla y vainilla. Tiene pasas, arándanos y nuez. ¿Nuez? Oh, ¿de eso están rellenas? Sí. Ah, bueno, entonces aquí vamos a... La gente nos van a ver para que vengan a consumirles aquí con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, sí, sí. Sí, ok. Miren, aquí venimos a la famosa L.
Están muy bonitas las artesanías. ¿Esta va a ser una bolsa? ¿Mande? ¿Esta va a ser una bolsa la que está usted haciendo? Sí, es una bolsa. Ah, una bolsa. Oh. ¿Son como estas que están acá? Sí. Sí. Bueno. ¿Qué precio tienen? ¿De cuánto? Ah, como de esta. Ajá. Está en 80. 80. Oh, está muy buen precio. Ajá, sí. 80. Sí. ¿Y cuánto se tarda usted en, para hacerla? Para un día, duele la espalda. Oh, ¿dos días? Ajá. Bueno, muchas gracias. Ahorita regreso, ¿sí? Sí. Gracias. Miren, aquí está nuestra gente trabajadora. Sí. Sí, muchas gracias. Déjame abrir esto para que pueda llorar. Sí. Ahí a rebozos. ¿Camisas no tiene usted? Sí, hay. ¿Sí también? ¿En cuánto están las camisas? La camisa sale más barata. Tengo de la otra. Oh, ¿y esas en cuánto están? 190. Pero las tengo 190. Sí, están muy bonitas. Todos son telares, miren, ya esta es bordado. ¿Ese es bordado a mano? Sí. Sí, oh, esta está muy bonita. ¿Y esa qué cuesta? Esa está 300, pero la dejo 250. Sí, está muy bonita. ¿Cuál le doy? Sí, ahorita voy a ver cuál le gustan. Tengo la tela, todos son telas, las rebozas. Oh, esos son rebozos. Son rebozos. Oh, está. Ahí, el acordado, telar y acordado, mira, está atrás, de acá atrás. ¿Está aquí hay de nombres? Hay de nombres. ¿Ese es bordado en telar? Ese es tejido completa a la mano, o sea, ese es el original. Oh. Primero acordar, empezar a acordar. Primero fue la telar y empezar a acordar. ¿Este es a mano? ¿Está a mano? Todos estos son de mano. Mira. De mano. ¿Y qué cuestan los rebozos? Está 2.500. Oh, sí, porque están muy bonitos. Ya ese está 2.50 y ese está 3.50. Pero ese está liso. Pero bueno, se lleva una de flor, pero es un blanco. Sí. Ya ese está boreal, pero es tapado. Pues y ese es liso telar. Ya este de hilo de seda, pero es el tipo de hilo de godón. Es mismo telar completa. Ajá, sí. Todos a telar. Tiene diferente de pintura. Sí, es que están muy bonitos. ¿Ya no? Sí. Todos esos están 2.75, pero le daré 2.50. ¿Cómo van a llevar? Sí, muy bonitos. Mire, también tiene usted pulseritas, ¿verdad? Todo tejido a la mano. Todo a mano, todo hecho a mano. Sí, para que así las personas vean y ya vengamos a consumir. Ah, bueno, pues. Sí. Muchas gracias. Bienvenido. Hasta luego.
Pues ahí le pones un molito. Disculpe, ¿y están rellenas o son? No, son así nada más que estas son 100% artesanas todavía, porque están hechas en horno de leña. ¿Gusta probarlas? Uh-huh. Dámela para que vea la calidad. Sí. ¿Son de Chazumba? ¿Es como de naranja? De vainilla. Vainilla. Sí, oh, la puede probar. Sí, muchas gracias. También tengo café orgánico de Pluma Hidalgo. O tengo también chocolate artesanal. Mm-hmm. Para hacer un buen chocolate espumoso, ya sea de leche, ya sea de agua. De agua, ¿verdad? Para que acompañen su rosca, ¿verdad? Sí. Mire, aquí nos están dando la prueba del chocolate. Mm-hmm. Mire. Acá está el chocolate. Bueno, muchas gracias. De nada. Acá están las nieves, las nieves artesanales. Aguas. Están las aguas de crema de coco. Y estoy bien gorda, peso 100. No, pues regalarme. No, estaba bien terminado.
mora o piña. ¿Gusta probar la de mantequilla con naranja? Sin compromiso. Entonces, que me cargue ahorita, voy a hablar tres, a ver cuál. Si me ayuda, ¿cuál? ¿Qué le damos, Pepe? Esta vale... Nada. 2.80 y la grande 3.30. Y aparte tengo de mes. 2.80. ¿De dónde las traen? De Chazumba. Chazumba. ¿De qué son? Son de vainilla, son cocidas todavía con horno de leña. ¿Con horno de leña son cocidas? Sí. A ver, para que no se vaya a caer. Ahora es el pedazo. ¿Sí? Okay. ¿Y esta cuántos muñequitos trae? Esta trae 5 muñecos. ¿5? Estas traen 2 y estas traen 1 muñequito. ¿Un muñequito a las chiquitas? Sí. Ok. Voy a la ropa. 280, 300. ¿Mandas? Sí. La que guste. Ahí para escoger. Sí, dígale que pues que estaba, que están cocinadas en horno de leña. Porque conserva como que sabe de diferente sabor, ¿verdad? Sabe más sabroso. ¿Te gustó?
Está muy sabrosa. Está buenísima. Ya nada más el atolito. Sí, a la noche. Dios mío. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Ay, muchas gracias. Miren, aquí nos regalaron una rosca y están muy sabrosas. Los invitamos para que pasen aquí. Están por donde está la escuela Teresita Martín. Por acá se encuentra acá el joven. Ay. ¿Estamos precios? Sí, porque está muy sabrosa, ya la probé y sí, sí está muy buena. Sí, en mayoría también ajustamos precios. Ajá. Ya si queremos varias, pues ya venimos. ¿Sí? Para que sí, ya sí, voy a preguntar cuántas vamos a querer y ya paso. Sí, dice que el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana. Ah, bueno, entonces paso el día de mañana. Sí, porque voy a querer una rosca. Sí, claro. ¿Sí? Que sí. Sí. Vale, damos. Por estar contigo. Sí, mire, voy a querer una rosca, mire. Aquí se cobra. Sí. Luego, pues sabe más sabrosas. De hecho, si usted no se la come luego, la puede dejar y lo único que le va a pasar es que se va a secar la rosca y después la puede volver a remojar en su café, en su atol, en su chocolate. Y vuelve a tener el mismo sabor. Sí. Joven. Poco a poco. Oh, sí. ¿Y cómo están las ventas? Pues, Dios es grande y para todos hay. Claro que sí, él lo va a ayudar a usted en ventas. Diosito lo va a ayudar en que venda mucho, esos son mis deseos. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias y que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Que les vaya bien. Venga, ¿verdad? ¿Qué cuesta el agua de coco? ¿Qué cuesta? De natural a 25. La crema a 25, los cocos a 45, 40, 50 y a 15 los manitos. Me da una natural. Un agua natural. ¿Natural? Sí. Bueno. Mm-hmm. Aquí vamos a comprar nuestra agua de coco. De aquí nos las van a preparar. ¿Cuánto me dijo? 25. Okay. Miren, acá ya está nuestra agua de coco.